aquí en la hermosa montañita en Ecuador, un lugar tropical. Hace 20, 30 años era un pequeño pueblito con algunos pescadores, artesanal, y hoy es una de las mecas surferas del mundo. Seguramente después de este mundial va a ser bastante más conocido. Hoy camino para Montañita, la playa larga de ese manglar alto, que pienso que ya nada puede ser mejor que ahora en esta hora. Esta punta que vimos atrás nuestro es un lugar de increíbles olas. Uno de esos lugares que la naturaleza fabrica, no muchos. Nada puede ser mejor. Montañita ya se ha convertido en un clásico del tour latinoamericano y bueno, ahora este mundial le da la oportunidad de que sea a nivel mundial. Bambú, paja, tranquilo, relajado, surfista. Warm water. Point breaks and beach breaks, you know, just a good place to go and some place that potentially you could bring a family to or something like that. I can see this place getting busier and busier because it's such a good wave, and there's other waves as well besides Montañita. It's just a great place. The weather's beautiful, people are friendly. It's great. Really fun. It's lots of fun. The Ecuadorians have been very hospitable. I see a lot of smiling faces. You know, not just the surf, but the hospitality on the beach, nice place to stay, just the whole good food, everything. Por eso el mundial este año es en Montañitas, un lugar de excelentes olas, fácil acceso, estamos a un par de horas de Guayaquil, y por supuesto además con un increíble soporte del gobierno del Ecuador, que ha hecho que este mundial seguramente va a pasar a la historia como el mejor mundial máster hasta la fecha. Anteayer, la ceremonia de apertura fue increíble, ¿no? El entorno de toda la gente saludando, cantándole a todos los equipos. Cada país cantaba, le cantaba. En el momento que pasábamos por el centro de Montañita, veías tanta gente a los lados, gritando, alzando banderas. Todos los desfiles de la isla generalmente son por las calles céntricas de las ciudades a donde estamos. Pero a alguien se le ocurrió la maravillosa idea. Cuando llegamos al final de la calle principal de Montañita, doblamos a la izquierda, fuimos hasta la arena y caminamos, no sé, 700, 800 metros por la arena. Fue la primera vez en la historia de la ISA que la ceremonia de apertura incluyó un desfile por la playa. Qué curioso, ¿no? Lo increíble fue ver cómo el pueblo y todo el mundo se unió, ¿no? Todo el largo recorrido en la arena seca estuvo repleto de gente. A Ecuador lo acompañaron todo el tiempo y estaba todo el mundo tomando fotos. Y creo que es algo que vamos a adaptar, así que gracias Ecuador. Ya cuando llegamos al lugar donde se hacía la ceremonia, todo el mundo estaba alrededor, estaba el Club Montañita a un lado haciendo barra. Fue una cosa súper chévere y súper, súper playera. Otra vez a montaña. Montañita is awesome. The wave is right-hand point break, and it fits my style pretty well. You know, I love open face waves, kind of like a Lowers or a Santa Cruz back home. Allows a lot of maneuvers, and hopefully when it gets bigger, we'll see some barrels too. Es un lugar, una ola, sabes, a nivel de high performance es muy bueno, ¿no? Tiene muchas secciones, es larga, tiene poder, y esto lo hace que sea ideal para la competencia. La fórmula preferida en el mundo entero ya llegó a Ecuador. Una vez más, Greg Emsley, de Sudáfrica. Esto ha sido todo maravilloso, en realidad. Las olas siempre han sido buenas, Ecuador es un lugar que tiene muchas olas, tiene muy buena calidad y mucha consistencia. Increíble las olas, no puedo pedir más. Nivel A de ola global, vemos la leyenda que hay aquí, todos hablan muy bien del lugar. La ola es espectacular y yo creo que puede tener potencial para cualquier parada del circuito mundial.
uno le pregunta a Don Sonny García, a Kalani Rob, a Greg Emcee, gente que ha surfeado el Tour Mundial y que ha surfeado todo el mundo, y los tipos están contentos, te dicen, wow, esta ola es súper divertida. Hay una veintena de ex campeones mundiales, o sea, por eso el nivel es altísimo. Y bueno, hits fuertes ya, me tocó un hit con Sonny García, otro con Greg Emcee. There's a bunch of guys that are ripping out there. It's going to come down to getting the best waves and doing the biggest maneuvers. Everybody's surfing really well. That's the main thing is that we came to show up. Obviously, we came here to win. We're the defending champions, and you know we got a big bullseye on our back. Everyone else is shooting for us, but it's good. We like it, and our team is strong. Everybody's rock and roll. Me encanta ver la playa y al país viendo y alentando el surfing, ¿no? Como competidor te ejerce presión, pero cuando ya pasas una ronda y ya sales el agua y ya como que ya entró la parte de disfrutar lo que acabas de hacer, es increíble ver cómo todo un país se une en la playa, te celebra, todo el mundo se quiere tomar fotos. Esto es lo bonito de estos eventos, ¿no? Que no es un evento por plata, es un evento por orgullo, tú vienes a representar a tu país por la bandera, hacer la mejor manera y todo el mundo está en la playa apoyando. Yo creo que cuando un ecuatoriano está surfeando, no surfea solo, porque el resto de la gente, a pesar de no entender tanto, la disfruta, alienta y si ve que alguien que sabe surf lo celebra, el otro lo celebra también. Y los resultados hasta ahora son gratificantes. Hemos perdido a solo dos personas en el camino. Todos están en las rondas de repechaje. Hoy han pasado entre primer y segundo lugar en rondas de repechaje. Corrí la última ola y sonó la corneta, me acosté y toda la playa estaba celebrando y yo decía, chuzo, no celebren todavía porque no sé cómo quedé. Entonces yo les decía, espérense un ratito, espérense las notas de amarillo, digamos. Afortunadamente me ha ido bastante bien, yo estoy en la categoría Cajuna, he pasado dos rondas por la rama principal y voy a estar totalmente enfocado para dar lo mejor de mí como competidor. Bueno, lo que queda del campeonato son días muy intensos donde cada vez menos competidores. Tenemos alguien llegando es el competidor del Ecuador, Carlos González. Sí, es la primera vez en Ecuador, la verdad he viajado por todo el mundo y tenía muchas ganas de venir aquí. El Mundial ha sido un poco la excusa para hacer un viaje de vacaciones, acababa una época de bastante trabajo y de venir con toda la familia. Y bueno, tenía un poco miedo al final, digo, no sé qué me voy a encontrar un poco en Ecuador, pero ha sido genial para toda la familia, hemos estado la verdad que muy contentos, muy a gusto. Sí, hemos surfeado las tunas allí delante de la casa donde estábamos, de Casa Esperanto, y pues muy bien porque estar surfeando delante de casa, llegar a la casa, ducharte, pues estaba comodísimo, no puedes estar surfeando en montañita con igual con la familia, con el niño y tal. Es complicado porque hay más surferos, pero hay infinidad de playas todo el norte y claro, estábamos prácticamente solos y disfrutando un montón. Vamos de las tunas a Río Chico a surfear un poquito. Bueno, hemos ido sí, a varios sitios, uno de ellos Río Chico. La verdad es que el sitio era espectacular, como bueno, pues el tema este de turismo ecológico y tal, todo estaba súper cuidado y el point break que había allí era un point break bastante interesante para coger un montón de olas y muy divertido. Te siento, pero ya no estás.
camino es la que quiero yo. Divina corazón. O sea, simplemente el estar bañándose sin tener que usar ningún traje neopreno, el estar todos los días con este clima. Los críos han estado jugando muchísimo con los chavales de allí, del barrio, de la zona donde estaban, allí en la comuna de Las Tunas. Yo creo que para ellos ha sido interesantísimo porque han conocido, pues yo qué sé, otras culturas y me ha parecido súper interesante y enriquecedor para mis hijos y trataré de volverlo a hacer, la verdad. Esto nada más llegar a casa voy a recomendárselo a todo el mundo. Yo creo que Ecuador es un país con un potencial terrible. Está perfecto para un campeonato como este. La verdad es que he visto a toda la población volcada, o sea, no solamente es, por supuesto, pues la gente del staff, organización y eso, sino que pues toda la gente del pueblo que te encontrabas, con toda la gente que hablabas, todo el mundo conocía del evento, estaba dispuesto a ayudarte en cualquier momento con todo. Y luego la ola, por supuesto, que es excepcional. Ha habido 8 días de competición y en ningún día ha fallado las olas. Quiero decirles que nos vamos, pero volveremos. Y nos vamos con Ecuador en el corazón, nos vamos como embajadores de ustedes, nos vamos con un muy lindo recuerdo de unos maravillosos días en Ecuador, con hermosas olas y toda la calidez.